Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Tai Chi, especialmente dedicado a los centros de mayores del Distrito de Latina. En el vídeo de hoy trabajaremos varios conceptos, principalmente el de movernos siempre a la misma altura, que nuestro centro de gravedad ni suba ni baje, cómo entrenarlo, cómo encontrar mejor las sensaciones en el cuerpo, en la cadera, en las rodillas, en los pies, para saber que lo estamos haciendo bien, y ahí mezclaremos también un poquito de equilibrio y un poquito de coordinación. Para ello emplearemos los ladrillos de yoga. Y en vídeos anteriores os había recomendado sustituirlos, si no tenéis en casa, pues por alguna serie de libros que fuesen relativamente baratos y de tapa más o menos dura. Pero claro, vamos a usar 4, con lo cual necesitaréis una cantidad de libros un poco grande. A ver, no sé el material que disponéis cada quien en vuestra casa, así que si no queréis comprar los ladrillos de yoga, vais a tener que improvisar cada quien dentro de sus posibilidades. Para poder empezar a movernos siempre al mismo nivel, sin subir ni bajar el centro de gravedad, lo que vamos a hacer es dificultarnos ese trabajo en una pierna. ¿Por qué? Pues porque si yo ahora me tengo que... ¿Por qué? Pues porque si yo ahora me comporto de forma normal, lo que haría sería esto. Y ahora sí seguiría subiendo un poco. No, lo que queremos hacer ahora es cargar el peso sobre el pie y cuando notamos que todo el peso está aquí, separamos el otro pie del suelo, lo plantamos adelante y hacemos lo mismo. No dejamos que el cuerpo baje hasta que estamos sobre la cadera. En ese momento, cambiamos el paso. Me monto sobre el pie de adelante hasta que noto que estoy en equilibrio. Y no subo, únicamente no dejo que la pierna colapse. ¿Os acordáis de este concepto? En el bench, la estructura. No dejo que mi estructura colapse a la hora de dar un paso. Y lo repito. Y luego con la otra pierna. Como veis, estoy colocando los ladrillos en favor de la posición que voy a poner el pie, porque como ahora no estamos practicando la forma, voy a apoyar el pie en un ángulo natural. Lo repito con el otro pie. Exactamente lo mismo. No dejo que el cuerpo baje. Otra vez. Y ahora los alterno. Empiezo con una pierna. Doy un paso normal sin bajar ni subir. Y paso a la otra pierna. Reajustamos las distancias y repetimos. Ahora voy a hacer lo mismo, solo que mantengo la altura por encima del ladrillo, la mantengo sin ladrillo. Vuelvo a tener que mantener la altura de un ladrillo al otro. Cuando estos ejercicios los voy dominando, paso a doblar el número de ladrillos. Claro, si tuviese más ladrillos, podría hacer este ejercicio más largo, pero en casa solo tengo 4. Con lo cual, solamente haré 2 repeticiones. Pero es lo mismo, me monto sobre el pie, intento no subir, me monto sobre el pie, intento no subir. Y con la otra pierna igual. Alternándolos. Y poniéndome un obstáculo a mitad de camino. Pero este ejercicio puede incrementarse, podemos trabajar de paso equilibrio. Si yo, en lugar de dar un simple paso, lo que hago es que saco una patada, pues estoy trabajando equilibrio. Y además estoy trabajando coordinación. Y además trabajo en mantener el Bagui, o nuestro centro de gravedad, siempre a la misma altura. Y no tenemos por qué empezar por lo difícil, podemos empezar por lo fácil. Vamos a hacer cepillado de rodilla manteniendo la altura.
Veis que aquí me estoy también obligando a trabajar equilibrio, coordinación y equilibrio. Esto lo podemos hacer con paso cruzado. Con prácticamente cualquier movimiento de la forma. Y estaréis pensando, ¿con monos? ¿Hacia atrás? Sí. Mirando un poco donde ponemos el pie. Pero no lo puedo hacer con monos. ¿Qué problema hay? Y como veis, hacemos un entrenamiento muy completo. Vamos a trabajar la mecánica de los movimientos, vamos a trabajar el equilibrio, incluso aunque solo utilicemos un ladrillo, vamos a trabajar la coordinación y, por supuesto, vamos a trabajar el no subir y bajar. Hay otras formas. Los maestros antiguos trabajaban en un techado muy bajito en el cual no podían subir porque se daban con el techo. No vamos a hacer eso. Vamos a buscarnos las mañas para poder entrenar en casa. Y una de las mejores formas de hacerlo es tener distintas alturas, porque como os he dicho, tendemos a subir el escalón. Si conseguimos evitar ese reflejo, podemos llevarnos la sensación que tenemos a cualquier movimiento de la forma. Y ya no voy a subir el paso, ya no voy a dar los cepillados cayéndome, porque además me estoy obligando a hacerlo en equilibrio. Como siempre, los ejercicios de equilibrio puros podremos hacerlos en el sitio, de forma más estática, con dos pilas de ladrillos y cambiando de pierna. Sin embargo, el trabajo en estático, aunque vayamos aumentando la altura, nos va a ayudar, pero tan solo hasta cierto punto. Es importante, sí, pero no lo es todo. ¿Nos puede suponer un mayor reto el tener que trabajar con alturas variables, teniendo que adaptar nuestro ejercicio cada vez e intentando no subir, pero ni un poquito, que trabajar con todos los ladrillos apilados? Aunque yo os digo que trabajar con todos los ladrillos apilados no es nada fácil. Resumiendo el vídeo de hoy, si bien ya habíamos visto distintos trabajos de equilibrio que se pueden hacer en casa, estos eran mayormente estáticos, es decir, en el sitio trabajando únicamente el equilibrio. Pero también podemos tener los equilibrios dinámicos, es decir, yo llego a un punto de equilibrio, lo realizo, punto neutro, pero también equilibrio, punto de equilibrio más complicado, lo realizo, punto neutro, punto de equilibrio más sencillito. De esta forma incluimos, aparte de la técnica del movimiento, la coordinación. Y como habéis visto, lo podemos hacer en un solo lado, alternándolos, poniéndolos en el centro, es decir, buscándonos situaciones un poco más comprometidas para trabajar el aguantar nuestro peso, ir cargando el peso sobre el pie hasta que estamos montados encima de él y podemos quitar la otra pierna de apoyo. Voy cargando el peso y la estructura no deja que yo colapse. No subo para luego bajar. Espero que este nuevo enfoque de distintos puntos que ya habíamos visto en otros vídeos, pero así, vistos todos juntos y de esta forma, os resulte útil e interesante, y nos vemos en el próximo vídeo de Todo Tai Chi.